Queremos expresar la preocupación que suscitaron las recientes declaraciones del director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, al pedir que los empresarios saquen las manos de la educación del país para que impere la visión de la izquierda. Muy, muy preocupante ese comentario. Dijo, los libros de texto que no edite y supervise el Estado serán ilegales. Como lo han dicho especialistas en la materia, este tipo de aseveraciones no pueden pasar inadvertidas. Son una vuelta al autoritarismo. Tienen el objetivo de instaurar en México un Estado represor, censor y autoritario en el que no se admiten otras visiones de país. En la educación no debe imponerse una visión única ni tacharse de ilegales a los libros que no edite el Estado. Eso es autoritarismo puro. Este tipo de declaraciones son a todas luces inaceptables y muy peligrosas para nuestra vida democrática, más viniendo de quien ostenta una gran influencia en las decisiones sobre la educación mexicana. Demuestran la intención de ideologizar la educación y un profundo desprecio por la educación impartida por particulares. Desconoce esta persona la contribución precisamente de los particulares también a la educación y que son parte del sistema educativo nacional de acuerdo con la misma ley. Por ello, quiero emplazar a la titular de la Secretaría de Educación Pública, a la maestra Leticia Ramírez, para que se pronuncie al respecto. Es necesario saber si como titular de esa dependencia ratifica o avala estos desafortunados dichos de su director de materiales educativos. Es cuanto, presidenta.